luego de que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente diera en adopción a Solovino, mismo que está en pleno proceso legal por maltrato animal y negligencias en su captura de parte del Centro de Bienestar Animal del municipio de Aguascalientes, siendo esto un claro desacato a un mandato oficial que obligaba a que se entregara a Solovino a quien interpuso dicha demanda. El licenciado y activista Héctor Montoya interpuso una denuncia judicial ante la Fiscalía General de la República en contra de la PROESPA por desacato a una orden judicial. Hace una hora me reuní con la procuradora y en sus oficinas precisamente para cuestionarle si era verídico lo que se formuló en redes sociales de que ya se había dado una adopción. Y ella me comenta que sí, que estuvieron analizándolo entre varios y decidieron darlo en adopción. ¿Por qué? Porque, bueno, no se le ha notificado de alguna amparo o de alguna situación y ella decidió darlo en adopción. Pero bueno, sin embargo, yo quiero aquí dejar bien en claro que si bien aún no existe una notificación, sí se sabe que existe un amparo de por medio donde se concedió una suspensión provisional y el juez ordena que se deje al perro en el antirrábico. Cabe señalar que con esta denuncia y de haber un dictamen favorable para la causa de Solovino, se podría emitir una sentencia de 3 a 6 años de prisión y 3 años de inhabilitación para cargos públicos en contra de la titular de la dependencia estatal, Ofelia Castillo Díaz. Que se los pedí mediante un escrito del artículo 8 constitucional para que se me diera en adopción al perro, derecho que se me violentó porque se dio en adopción sin siquiera meternos un análisis, sin siquiera darnos una entrevista, darnos una manera de defensa para poder expresar que éramos los candidatos idóneos. Y ahí el juez va a emitir una resolución en el sentido, si él considera que se le violentó, es decir, por ejemplo, él dice, déjenmelo en el antirrábico para estudiarlo, lo mueven, pues le alteraron ahí el elemento de prueba y además hubo cierta desobediencia. Entonces, si eso pasa, existe un tipo penal que precisamente que es el desacato a una autoridad federal donde proceden de 3 a 9 años de prisión y de 3 a 9 años de inhabilitación del servicio público. Cabe señalar que en una reunión entre la titular de la PROESPA y Héctor Montoya, se le ofreció la adopción de otra mascota a cambio de desistir de la denuncia. Pero el legista señaló que lo que busca es justicia para Solovino y dejar un precedente de que ya no se dejarán impune los actos de maltrato animal y apatía de parte de las autoridades. Pues no me consideraron a mí como tal candidato ni me dieron el derecho de preferencia, aun y cuando yo ya lo solicité a juzgados federales. En segunda, que el juicio sigue por ser en materia federal precisamente, y pues ya ellos estarán obligados a rendir su informe correspondiente. Sí, ellos me comentan, mira, ¿sabes qué? Te podemos dar otro perro en adopción, te llevamos a un albergue, tú decides cuál. Me mencionaron un albergue, algo de mascotas, la verdad, no recuerdo el nombre, pero me mencionaron ir a ese albergue, que eligiera otro perro y que me desistiera. Y también, bueno, que ellos me dijeran que Solovino está en buena condición, que lo constatara y me desistiera de dicha demanda. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.